a Ràdio Barberà, punt de trobada. El magazín de la tarda de Ràdio Barberà. Pues ya os decía que tendríamos con nosotros esta tarde a este magnífico cantante que se llama Iván Zayas. Ya tenemos nueva canción del verano o para este verano, para que nadie nos confunda, que luego dirán, no, peculiar es, todo hay que decirlo, ritmito tiene, ya estaba aquí Jacqueline ya bailando un poquito del tema de Iván Zayas, que es de aquellos temas que en cuanto lo pones, es que te pone en movimiento, como tiene que ser. Vamos a hablar con él, claro, hemos puesto un tema para que recuerden, esto es un tema antiguo para que recuerden la gente quién era Iván Zayas. Ya tiene nuevo de todas maneras. Iván, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Pues, Barberá. ¡Ey! ¡Qué grande que eres, compañero! Gracias, ¡qué grande que eres! Muchas gracias. Bueno, oye, hacía tiempo que no hablábamos contigo. Pues ya años. Es verdad, porque la verdad es que desde que tocábamos temas como este, y de esto ya hace unos cuantos, Pues sí, la verdad. Yo mi último tema fue en el 2014, Niñita Caprichosa. La niñita. Ahí, sí, y ahora este año en 2016, pues para este verano, bueno, ya que estamos en mayo, que viene solecito, ¿no? Y la alegría, porque la verdad que en el verano es la estación preferida para muchos y para mí también, pues... Cómo no presentar un single que se llama Dalí Rompe, del cual ya ha salido el videoclip y lo podéis ver en YouTube. Bueno, Dalí Rompe también. Iván, dime. Vamos a ver, ¿dónde estás en estos momentos ahora? Pues en mi pueblo, en Alcira. Eres de Valencia. Ay, vale, porque yo claro, yo esperaba que viniera a cantar aquí la canción y resulta que claro, si está en Valencia, cómo claro, impensable. Pero bueno, gracias al teléfono, ¿no?, y a las redes sociales, pues ya todos estamos muy conectados. Y muy cerca. Demasiado. Sí. Yo creo que incluso a veces demasiado, pero bueno. No, nunca demasiado. Hay que estar cerca de tu público, siempre. Eso sí. Vamos a ver si hay suerte y yo qué sé, imagínate que este verano lo tenemos cerca y podemos verlo. Ojalá. Sería magnífico, ¿verdad? Sería genial. Hola. Yo soy un chico, un tío joven con muchas ganas, con muchísimas ganas, pero bueno, poco a poco, somos muchos cantantes y para todos no hay a veces espacio, ¿no? No, pero que hay que ver que la gente, bueno, para que os hagáis una idea, no solo es un cantante, como dice él, es que es modesto, porque además es muy polifacético. Hace de presentador, sí. El tío hace incluso de figurante en algunas series, Sí. En fin, es un gran cantante. Y además ha pasado por todo lo que pasa en los grandes cantantes. ¿Qué es? Una orquesta. Pues ¿O pensáis sí, vosotros que no? Ahí, eso son tablas y lo demás son tonterías, ¿eh? Pues sí, la verdad que la orquesta pisas muchos escenarios, muchos pueblos, conoces a gente pues de toda España, ¿no? De muchos colores, digamos, de comunidades, de regiones diferentes, y eso es importante, ¿no? A la hora de enfrentarte a un público, pues es diferente subirte a distintos tipos de escenario. Y la verdad que gracias a eso, pues mira, soy un tío muy echado para adelante, que en esta vida, si no tienes morro, la verdad que no tienes nada. Yo el otro día hablaba con mi compañera Jacqueline, es Iván. Sí, decirle. Lo sé, hemos hablado antes. ¿Ah, sí? Ah, vale. Sí, sí. Ya os conocéis entonces, vale. Es que cállate, lo tenía, guapa. ¿Has visto? Mira ella, claro, se codea con los mejores, aquí estamos los demás, en retaguardia, ¿eh? No, que había oído el tema y me decía, caray, es verdad que me lo dijo, estaba sentada en la redacción y me decía, el tema del Iván,
qué pedazo tema para el verano. Digo, pues bueno, la verdad que sí, para mí es un pelotazo. Para mí la verdad que además está todo mejor cuidado que antes, ¿no? Porque muchas veces pues va pasando por distintas etapas, ¿no? Yo a medida que voy creciendo como artista, como persona, y voy cumpliendo años como todos, pues vas teniendo más experiencia, vas sabiendo cuáles son tus fallos, en qué puedes mejorar y cómo puedes hacerlo mejor. Y yo creo que esta canción, la verdad que sí, está muy bien, y ojalá suene en muchas radios y me la pinchéis estos mesecitos ahí en Radio Barberá, Pues ya lo saben, este verano, Iván Zayas. Está de moda el muelle. Vaya. No, pero suena muy bien, eso. Sí, suena... sí, claro. Sí, sí, sí. ¿Estás seguro que no se ha copiado Beyoncé el tema de Iván? Preguntémosle. Le tema, cuando hagamos la próxima entrevista a Beyoncé le tenemos que preguntar, ¿eh? Recuerda. Rompe, rompe, rompe. Dale, dale, dale. Hasta que el cuerpo aguante. Sube la marea. Rompe, rompe, rompe. ¡Toma! Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Pero te imaginas, yo me veo el videoclip de Iván ahí en la playa con la arenita, la marea, las antorchas y dale, dale. Y la gente bailando ahí en el ritmo. ¿Cómo se nota que no has visto el videoclip, que te he pillado? ¿Cómo se nota? El videoclip ya está desde hace 2 días en YouTube y ya lo podéis ver. Ya lo he visto, la acabo de ver, la acabo de ver. ¿Por qué te crees? Me pasa que, claro, me lo estaba imaginando, digo... Ya querías tú ser el director artístico también. ¿Te das cuenta? Pues no lo soy. Ay. Sobre todo la creatividad, sí. La gente que nos dedicamos a los medios somos muy creativos, ¿no? Sí que es verdad. No, de hecho, ¿sabes lo que pasa? Que yo aquí tengo una compañera vidente y algo se contagia también, ¿eh? Yo creo que... Ah, sí, pues, no, tú no tenías esa Monsi Hidalgo, ¿eh? Y claro, de tanto hablar con ella, pero al final algo se te va quedando también. No, desde luego, escuchas el tema y te viene a la cabeza el vídeo, ¿eh? Hay que reconocerlo. Pues el videoclip lo he grabado pues en un estudio y luego también en una base militar abandonada en Valencia, delante de un búnker, porque eso es un búnker que está conectado, está de una montaña a otra, creo que hay unos 4 o 5 kilómetros de búnker de Túnel Negro. Sí. Y la verdad que muy bien, la verdad que estoy muy contento porque, bueno, he trabajado con Carlos Ponce, que es un estilista muy bueno de Valencia, con David Jimí, también otro estilista. Y la verdad que he tenido la oportunidad de trabajar también con una productora, con Will Art y con bailarinas. La verdad que el videoclip yo creo que está muy cuidado. Mi hombre Carlos Ponce, Dios mío, ¿cuánto tiempo? Don Carlos Ponce, madre pero de Dios. Pero igual no lo conoces. Sí, que sí, que sí, menudo estilista, macho. Pero ya hace tiempo, no da hora, ¿eh? A ver, yo creo que el nombre y el apellido es el mismo, pero creo que te estás confundiendo, porque no es cantante, ¿eh? No es cantante. Es que hay un cantante que se llama así, Carlos Ponce, porque bueno, ese ha sido mi estilista, Carlos Ponce. Señor, me lo estilista, ese está bien. Sí, señor. Oye, gracias, Rodríguez Asensio. Muchísima gente que ha colaborado y yo siempre tengo que dar las gracias para esa gente que está ahí conmigo. Dime. Claro que sí. No, decía que el proyecto en sí se basa en ir haciendo temas para este nuevo álbum, ¿no? Imagino también. Bueno, la verdad que álbum lo que es entero de momento no he sacado, porque ya no sacaba nada. Es el segundo disco que haces entonces. O no, el tercero. Este es un single suelto. Suelto. Vale. Correcto. Es el singles, sí. vale. Y en porque ese, ahora no... sacar la verdad que un álbum pues no. No, a mí por lo menos no me sale rentable. No, y tampoco verdad, por no. tiempo pues no. También no. es verdad. Es cierto. Pero bueno, yo creo que es una canción muy buena, que tiene mucho rollo, sobre todo para este verano, Dale y Rompe, y yo lo que quiero es que la gente la baile en las discotecas, en las verbenas, y que se vaya dando a conocer, sobre todo poco a poco. Hombre, pero también los chiringuitos de playa, que también, ya te digo, esto suena a playa total, ¿eh? Donde lo quieran poner, pero lo importante es que se ponga y que suene. ¡Ay! Dale, ¿eh? Rompe. No sé, Jacqueline, ¿tú qué tenías tantas ganas de hablar con nuestro compañero? Vamos a ver, ¿qué le dirías? Pues nada, me llama mucho la atención ahora que estábamos viendo el videoclip con él, pues también, ¿qué hay detrás, no? ¿Cómo te lo pasaste, por ejemplo, rodándolo? Muy bien, la verdad que muy bien. La verdad que los videoclips siempre te lo pasas muy bien. Lo que pasa es que como yo quiero estar pendiente de todo, a mí siempre pues el director, los estilistas, me dicen, Iván, cállate ya, relájate, porque yo enseguida todo el equipo, vamos, los huevos locos a todos, porque yo tengo mucha energía, ¿no? Entonces, a veces me tienen que parar un poco los pies, pero la verdad que me lo pasé muy bien, la verdad que ya tenía ganas de sacar algo que la gente me pudiera ver, me pudiera escuchar y supieran sobre todo que estoy vivo, ¿no? Porque muchos artistas, bueno, sobre todo la gente se cree que muchos artistas están varios años sin sacar y parece que están desaparecidos, ¿no? Claro.
Y el trabajo de coreografía, ¿qué tal lo llevas? Bueno, en el vídeo muy bien, pero... Muy bien, porque yo he bailado 3 años baile moderno, también he bailado baile folclórico de mi tierra 9 años, he hecho 9 años también de teatro, entonces como he tocado un poco todos los palos, luego a la hora de grabar un videoclip o subirme a un escenario o ponerme delante de una cámara o en algún medio de comunicación, pues quieras o no, pues ya tienes un poco más de soltura, ¿no? Uh-huh. Quizá te sorprenda y nos lo podemos aprender todos y bailar al ritmo del single. Perfecto, de eso se trata, ¿no? Que la gente se enseñe pues la canción, el estribillo, la coreografía, ¿no? Cuanto más, mejor. Uh-huh. Bueno, pues ahí es donde radica el tema, lo que siempre decimos, si un tema es pegadizo, es lo que hace que la gente lo pida, y ese es el mejor síntoma para una canción, que nos pidan el tema, Iván. Sí, eso sí que es verdad. Así que intentemos por todos los medios que este año nos pidan el tema de Iván Zayas, que lo puedan bailar en esta emisora, como lo hemos hecho nosotros ahora en estos momentos, y quién sabe, igual le proponemos que venga un día a bailarlo y a cantarlo. Pues ojalá, a mí me gustaría, la verdad que ya hace 2 años que no voy a Barcelona y tengo que agradecer sobre todo a Cataluña, ¿no? Porque he estado en casi todas las televisiones y radios de Barcelona y de alrededores, he estado y la verdad que tengo muchas ganas de volver. Estoy preparando algún concierto por Barcelona capital para este invierno. Muy bien. Y ya os diré, lo que pasa es que ahora de momento estamos pues preparando un poco lo que es la gira de invierno, ¿no? Pues perfecto, pues oye, nos quedamos con que nos dirás algo, ¿verdad que sí? Perfecto que sí, cuando queráis ya sabéis. Pues yo allí, si me invitáis, perfecto, que mejor en vivo y en directo que en el teléfono. Pues hablaremos contigo, Iván, que llega el veranito, gracias. Y quién sabe. Venga, gracias por estar con nosotros un ratito, Un abrazo a todos. Hasta luego. Gracias, adiós, buenas adiós. Tardes. Dale, 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 hasta que el cuerpo aguante, sube la marea, rompe, rompe, rompe. Sin ti, te vienes a quejar de lo bueno que un día fui. Tú te riste de mí y ahora te toca sufrir. Ilusión y sentimiento que revivirán en mí. Cada paso lo marca el uso de nuestra razón. Y por eso hacia adelante digo a mi generación, sin miedos ni rencor, que tu papi no soy yo. Una meta, un objetivo, un camino por seguir. Este sueño es para ti, este sueño es para ti, este sueño es para ti, para ti, para ti, este sueño es para ti, para ti, para ti, dale, 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 hasta que el cuerpo aguante, sube la marea, rompe, rompe, rompe. Rompe, rompe, rompe.